Gente como la uva, ¿eh? Bueno. Sí, 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 hay gente muy reconcentrada. Quizá el problema que tienen es que Torres nunca quiso jugar en el Madrid y esa se la guardan. No es verdad. Torres nunca quiso. No es verdad. Nadie nunca quiso. No es verdad. Sí, no es verdad. No es verdad. Sí, es verdad. No es verdad. No es verdad. A ver, y si quieres te lo cuento. Venga, a ver qué cuentas. Vamos a ver. Torres estuvo fichado por el Madrid. Sí, ¿cuándo? Fichado. Hace... estaba Valdano en la primera época de Florentino y en última instancia, además después de vencer muchísimas resistencias, después de muchísimas negociaciones y después de mucho miedo por parte de Torres y de su equipo, porque eso se filtrara. Y en última instancia fue Florentino quien lo desestimó. Pero además te voy a contar una anécdota. Se cruzó con Torres y le dijo, chaval, no te preocupes, porque no recuerdo ahora muy bien por quién optó el Madrid, qué delantero centro. Me falla ahí la memoria. Y en último momento, Valdano, que era director, apostó por otro señor. Y Florentino le dijo a Torres, chaval, no te preocupes, ya te traeremos cuando cueste 7.000 millones de pesetas entonces. O sea, que no digas que Torres no ha querido jugar nunca en el Madrid, porque eso es una cosa que os han contado los Yo lo que pasa es que aquí es muy fácil, llegar y contar una historia de estas. Sí, que me lo desmienta Petó. Vale, vale. ¿Vale? Yo no tengo ninguna... La única noticia que tengo de que en algún momento Torres pudiese llegar a haber jugado en otro equipo español... Fue lo del Valencia. Fue lo del Valencia. Correcto. Que te cuento yo esto que estoy en la Biblia, y te cuento que el señor que le lleva es amigo mío y que íbamos con 5 años al colegio. Que me lo cuentes tú está muy bien, pero que aquí no hay pruebas de esto. Tú no, vale, cortaron las venas ahora, hacer una quedada de ensayo suicida. Pues Torres quiso jugar en Madrid. Lo único... Pregunta a Petón, que venga a Petón. Y de ahí luego el odio que le pueda tener al Madrid y el rechazo, porque cuando tú has querido y no te han querido, normalmente se crea ahí un cierto resquemor. Venga, a Juanes... La única vez que Torres ha estado en trance de jugar en otro equipo fue en el Valencia. Que había acuerdo, cuando el Valencia le hace un préstamo de 2.000 millones de pesetas. Florentino llama. Vamos. Y utiliza a Jesús Gil al Atlético de Madrid y Jesús Gil pone como aval de ese préstamo a Fernando Torres, para avalar un préstamo de 1.500 millones de pesetas, en el caso de que no se llegase a pagar. Como el préstamo se pagó, Torres jamás jugó en el Valencia. Vale. Y esa fue la única vez que Torres ha estado en trance de poder jugar en otro equipo. No, señor. Hay un partido en el que una selección FIFA juega en el Santiago Bernabéu, y Torres forma parte de aquella selección FIFA. Y Florentino le saluda y le dice, chaval, ¿estás seguro que no quieres jugar en el Madrid con Zidane, con Ronaldo? Era la época de los galácticos y tal. Y él le vuelve a decir que no. Sí. Y ahora tú vienes y cuentas esto. Bueno, pues que estuvo hecho. Pues trae las pruebas. Te cuento que estuvo hecho. Vale, pues cuando se dicen estas cosas... Fue Jorge Valdano el que a última hora dijo que no. Pues el próximo día me traes a Valdano... A ver, Guillermo, que querías hablar. Me traes a Valdano y a Petón. A mí, yo me creo lo que dice Kiko, pero a mí lo que me extraña... No, lo que me extraña es que en la época donde podía interesar Torres, en el Madrid estaba Raúl, estaba Ronaldo... Entonces yo no sé si vas a quitar a Ronaldo o a Raúl para meter un chaval... No era cuestión de quitarles, por eso también había resistencia a dar el paso. Pero sí sabían ya que bueno, Ronaldo... Bueno, yo tengo una pregunta. Vosotros, Kiko, vivís pensando que la gente nace queriendo jugar en el Real Madrid. Sí. Y mal que os pese, no es así. Ni el sol sale solo para... Lo normal es querer jugar en el Atleti, claro. Eso es lo que quiere cualquier profesional. No, hay muchos profesionales que quieren jugar en el Real Madrid y muchos otros... A mí me gustaría jugar en el Atleti. Muchos otros... Pero antes jugaría en el Madrid, si pudiera elegir. Vamos a hacer una cosa porque yo quiero... llegar a la pregunta de si el Atlético de Madrid, al margen de estas apreciaciones, ha acertado o no con la vuelta de Torres, porque ahora de titular no está claro que no llega, tendrá que ganarse el puesto, pero bueno, ahora hablamos de eso. Hemos hecho un vídeo, una recopilación de imágenes que cuentan un poco, pues bueno, su historia para llegar justo a esa pregunta. ¿Ha acertado el Atlético de Madrid con el fichaje de Fernando Torres? Que ha sido un placer, un orgullo. Que esto sea un hasta luego, ¿no? Siempre en mi cabeza estará volver, espero volver algún día, cuando el club esté a la altura que se merece y que los que vengan consigan pues llevarlo, ¿no? Sonaba lejano, pero ese día del que hablaba Torres, el de su regreso al Calderón, ya es un hecho. Aquel 4 de julio de 2007, el niño hacía las maletas rumbo a Liverpool y se convertía en el fichaje más caro de la historia del club británico. Allí cursó 4 grandes campañas que le convirtieron en el ídolo de la grada de Anfield. En 2011 el Chelsea puso 50 millones de libras encima de la mesa para hacerse con los servicios del delantero español. Con los Blues su palmarés creció como la espuma. Champions, Europa League, FA Cup, a los que hay que sumar 2 Eurocopas con España y un Mundial. El 29 de agosto de 2014 fue cedido al Milán y ahora es el momento de volver al club de sus amores, por muchos motivos. Porque el Atleti es el actual campeón de Liga y subcampeón de Europa. Porque es un deseo personal del Cholo. Porque parece que fue ayer cuando el niño debutó con el primer equipo. Porque Fernando nunca ha olvidado sus años como colchonero. Porque el Calderón le ha dejado claro que le quiere. Y porque celebró su primer gol al Madrid gritando con toda el alma. Nosotros lanzamos la pregunta: ¿acierta el Atleti recuperando a Torres? Lo debatimos en Punto Pelota. Pues venga, una pregunta que os traslado inmediatamente, ahora mismo aquí, que me vais a contestar todos rápidamente. Juan. Acierta, y para mí el único pero que es que ha acertado un poco tarde, porque este fichaje estaba hecho en verano y porque el Atleti Madrid al final no quiso pagar y llegar a las condiciones que ofrecía el Milán, se quedó allí. Vale. Llega tarde, pero llega en el momento idóneo. Para ti, llega en el momento idóneo. Juanes. Yo creo que sí, yo creo que acierta, y creo que además la operación se ha hecho de una manera bastante ventajosa para el Atlético de Madrid, ¿no? Los términos en los que ha cerrado la operación con el Milán creo que están muy bien negociados. Ahora también la contaremos. Yo también creo que acierta, pero lo que hace dudar del fichaje son los términos económicos en los que se ha cerrado, tan ventajosos. Pero yo espero y deseo con toda, de verdad, de corazón, que triunfen en el Atlético. ¿Y tú? Yo creo que no acierta. ¿Tú crees que no acierta? Y no me imaginaba que el paquete que le fue a sacar al Atleti por todo lo del Frente Atlético fuese Fernando Torres. Que, perdóname, repíteme. Que el paquete que le hubiese sacado al Atleti después de la que se ha montado con todo el rollo del Frente fuese el paquete en nombre de Fernando Torres. O sea, que es un paquete lo que le ha quedado ahora mismo. Para mí es un exfutbolista ahora mismo. Igual me tengo que equivocar, igual me equivoco. Para mí es un futbolista. Te debe dinero a ti, Torres. A mí no me debe dinero, pero me parece que ahora mismo es un tío que está acabado. Que igual el Cholo lo resucita, me callo. Pero para mí ahora mismo... ¿Quién llega peor, Fernando Torres o Cholo? No me cabía ninguno de los dos. Está bien, está bien. Pues a verlo. Sí, pues. Bueno, lo que está claro es que tiene que ganarse el puesto, ¿no? O va a llegar y se va a poner a jugar Fernando Torres. No, yo creo que eso lo tiene sobre todo bien asumido, porque ya en verano se habló, el Cholo habló con él. Él no llegaba con el cartel de titular, como por ejemplo Chelsea, que dijo en alguna declaración que venía a jugar de titular. No, no, aquí tiene que ganar el puesto. Y más en estas condiciones. Fíjate que en el Atlético de Madrid ni Griezmann tiene el puesto asegurado. Pues Fernando Torres igual. Hay un 9 ahora mismo que es Mandzukic, que está... Yo creo que es irreemplazable, pero hay mucha competición, hay un mes de enero con muchísimos partidos de Copa, de Liga, y al final terminará jugando. Pero de momento yo creo que no es titular. Yo creo que ninguno nos hemos planteado que Torres viene como titular, sino que viene a hacer fondo de armario y a ser una alternativa importante, pues para refrescar a Mandzukic. ¿Tú crees que puede llegar el Cholo a cambiar su manera de jugar? Ahora está jugando con un delantero y poner a lo mejor a otro, a lo mejor cambiar. Torres y Mandzukic son delanteros muy distintos, con unas características muy distintas y que por lo tanto requieren que el equipo funcione de manera distinta. A partir de ahí Mandzukic necesita, por ejemplo, pues que el equipo llegue más tocando al área, un juego más elaborado, como ha dado ese paso el Atlético este año, porque es un delantero más de área, mientras que Torres es un delantero más de ir al espacio, más de correr a la espalda de la defensa. Nos da cosas distintas y en la medida en que nos da alternativas distintas, yo creo que se acierta. No, incluso, bueno, técnicamente Torres tiene una técnica absolutamente de primer orden, vamos, está en una capacidad, pero yo creo que incluso son compatibles. Quiero decir que en un momento dado se puede jugar con los dos perfectamente, sí. Dependiendo del partido... ¿Pero tú crees, Kiko, que Torres corre igual que hace unos años? Pues no tiene la... Pero los años no, la pregunta es que igual sí tiene la velocidad. En este caso, yo creo que son las lesiones. Las lesiones y la confianza. Y bueno, no tiene la punta de velocidad que tenía, porque entonces estaríamos hablando de una superestrella. Pero me sigue pareciendo un jugador muy válido. A mí lo que me extraña es que si es tan válido, ¿por qué lo ha despreciado el Chelsea? No lo quiere el Milan. Yo creo que está desmotivado. Fernando Torres. Para mí es una cuestión de confianza. Y luego yo creo que el tema físico, mira, el profe Ortega en una declaración en la COPE hace poco hablaba y decía que... Hablaba de todos los jugadores que han pasado por sus manos, decía que Torres no había visto un tipo igual. Más completo físicamente. Que efectivamente, yo creo que es una cuestión de confianza, porque al final se ha visto que el Chelsea, para mí fue un desacierto que fuese que fichara por el Chelsea, y luego el Milan se ha visto que no ha servido para nada. Pérdida de tiempo, pero yo creo que es un futbolista absolutamente recuperable y más con el aval que tiene el Cholo. El gol con España en el 2008, eso era Torres. Eso era Torres. Desmarque, sí. Potencia, definición, que no había quien le tirase, pero eso Torres es que en los últimos 2 años no le hemos visto un gol igual, un desmarque. Pero yo creo, por lo que dice precisamente Kiko, porque está desmotivado. No sé con el rol de... Si el Cholo consigue que vuelva a eso, pues... Con 30 años es complicado decir que un jugador está acabado, ¿eh? Pues tú, estamos... No, yo no he acabado, pero sí es verdad que antes en la radio esta tarde, cuando hablábamos de hecho, yo te he hecho una pregunta que también os hago a todos, ¿no? O sea, ¿qué ha perdido? ¿Qué es lo que Fernando Torres con el paso del tiempo ha perdido inevitablemente? ¿Y qué es lo que ha ganado con el paso del tiempo? Pues, o sea, habrá ganado experiencia, habrá ganado malicia... Toda, desde luego, pero aparte que ha jugado en fútboles distintos y con esquemas distintos, con compañeros muy distintos, y eso al final es un bagaje importante. Pero de verdad que yo creo que lo de Fernando es motivación, es decir, cuando no tienes estímulo, por lo que sea, te desmotivas porque con el entrenador no tienes una buena relación, te desmotivas porque la ciudad no te acabas de adaptar, porque son compañeros nuevos, porque no sé qué, porque ves que no hay calor, o porque ya te llevas demasiado fútbol en las piernas y a lo mejor pues tampoco, y muchos trofeos ganados y muchos campeonatos, y al final a lo mejor esto que es un gesto que puede parecer un brindis nostálgico, a él de verdad que es atlético, se siente atlético y vive el Atleti como nadie, pues le puede motivar para... Pues desde luego esa es la sensación que da Fernando Torres cuando hace declaraciones como estas. Seguro que he disfrutado como cualquiera de los equipos del club en estos años. He saltado del sofá, he evitado los goles, he disfrutado con los triunfos y he sufrido las derrotas. Y ahora tengo la oportunidad otra vez de volver a ayudar desde el campo. Se hace siempre. Yo creo que nadie puede tener dudas de lo que yo voy a sentir por esa camiseta y lo que voy a hacer en el campo. Lo único que piden los aficionados del Atlético es que jueguen con pasión y que dejes todo lo que tienes por el club, y eso nunca me ha faltado ni en la anterior y nunca va a faltar, así que no hay ninguna duda de que sé lo que quieren los aficionados y espero poder darle lo que esperan y mucho más. Él está muy contento, ¿no? Y parece ser que la afición general también, a lo mejor es algo, una medicina que necesita Fernando Torres, reencontrarse con la afición rojiblanca. Estoy hasta preocupado porque estoy muy de acuerdo con Kiko, demasiado de acuerdo. No esperaba... Eso te preocupa. Hombre, algo estoy haciendo mal. Me debería preocupar a mí, no a ti. Algo estoy haciendo mal, o algo estás haciendo mal tú. No, yo pero, no, pero es verdad, ¿no? Es decir, Torres va a llegar... con el mayor motivador y el mejor motivador del fútbol mundial, que es Simeone, va a llegar al equipo que más le motiva a él en el mundo, que es el Atlético de Madrid, con la afición que más le puede querer, que somos nosotros, y es exactamente las condiciones que necesita para con 30 años y mucho fútbol todavía en las botas, bueno, volver. Vamos a decir una cosa, va a volver a la selección. Va a volver a la selección. Uy, eso ya es mucho decir. Aguántame un momento esto, gato, porque tengo algo muy importante que decir. Si necesita una bomba...